Bueno, meta, ahí le mando. Dale. Aquí aprovecho el corte, mirá, amigo, ahí están. Bueno, Luca, Nico, ante todo, muchísimas gracias por una vez más estar aquí. Ya lo estuvimos en otras ocasiones, así que nada. Además, agradecerles gracias por la generosidad que tuvieron de venir hoy. Nada, simplemente esta charla entre amigos, en confianza, quería arrancarla. Sí, hablando de inmediatamente de lo que es el presente. Obviamente, como se sabe y como saldrá dentro de poco, esta charla es grabada, saldrá dentro de una semana. Y en una especie de juego, si se quiere, le quería proponer que ustedes me den un concepto atemporal de lo que se pueda decir, tanto de lo que pasó hoy o de lo que pasa hasta hoy en día, a lo que podría pasar dentro de 3 meses y que el archivo de repente no condene lo que se diga hoy, no sean presos de lo que se pueda decir hoy, pero sí darme un concepto futurizando y sobre lo que pasa hoy y sobre lo que pasó en un balance completo, que en dónde creen que ustedes se encuentran parados hoy en día, futbolísticamente, percibiendo lo que fue este camino hasta el día de hoy, cómo perciben este camino transitado en definitiva, cómo lo van viendo. ¿Y cómo lo ven hacia adelante? Bueno, arrancame. Bueno, Abu, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, creo que el camino recorrido hasta hoy es muy bueno y de un disfrute a pleno. En el día a día, sobre todo, que es donde quizás más difícil se puede hacer en un grupo, pero la verdad que en este que tenemos es increíble y eso se vive y se disfruta de una manera muy linda. Entonces, llevado a lo deportivo, creo que estamos bien parados en esta etapa del campeonato, con cosas por corregir, por supuesto, pero con perspectiva hacia el futuro muy buenas, de acá a octubre, que es cuando termine el campeonato, que lo único que anhelamos es lograr el objetivo de volver a Primera División. Bueno, Agus, agradecerte la invitación, acá con Luqui. También pienso igual, uno analiza, capaz que a mí no me gusta analizar de acá al futuro, pero sí está bueno ver lo que se hizo ya del año pasado con la gestión de Pablo y el cuerpo técnico, que la verdad que yo creo que es muy buena. Y bueno, como decía Luqui, lo del grupo, la verdad que ya del año pasado se formó un grupo bárbaro, este año también, con los chicos que nos pudimos quedar. Y así que bueno, me gusta también la idea que tenemos, que es clara, que siempre trabajamos para eso y tratamos de llevarlo a cada fecha que nos toca jugar. Así que yo creo que en el presente estamos muy bien y ojalá que podamos seguir así. Si hay algo que, bueno, está pasando hoy en día en esta etapa del torneo y, bueno, lamentablemente ya hace varias fechas, es, si bien el torneo es largo, e incluso por eso también me parece que es llamativo para mí, cómo cae la crítica muchas veces hacia, no sé si hacia el plantel completo o hacia jugadores puntuales. Es por ahí un poco celoso también hablar de casos puntuales, pero me lleva a pensar en, bueno, propio de buscar el resultado inmediato, el hincha, de lo que es el resultadismo inmediato, cuando creo que no entramos ni siquiera en una etapa final de un torneo y envueltos en esa locura que haya crítica cuando todavía cuando se va segundo en un torneo o cuando se iba segundo pegado a Belgrano, primero había unas críticas desmedidas, me parece, en su momento. Sin embargo, ustedes creo que se lo ve que en las redes sociales están todo el tiempo compartiendo, ya sea cuando hay una derrota, están compartiendo un mensaje, están compartiendo lo que le dice un hincha. Nunca creo que respondieron tampoco a una crítica, nunca se prestaron a eso, sin embargo, siempre estuvieron dando la cara. Digo yo ahora, ¿cómo se manejan ustedes puertas adentro como grupo para que la afuera de repente no los devoren esa crítica desmedida que hay en esta locura, en esta vorágine? Para mí es algo muy personal. Bueno, el año pasado tuvimos a minutos de capaz de jugar una final que no se dio.
Entiendo que el club es muy grande, te lleva a ganar todos los partidos, pero bueno, a mí en particular no me gusta capaz la crítica ya cuando hay cizaña, cuando hay, viste, mala leche. Yo soy de responder mensajes, no pasa nada, yo soy muy autocrítico conmigo mismo, pero este año aprendí de cómo separar esa crítica que viene capaz que de alguien atrás sentado un celular o una computadora y que obviamente hace mal, pero bueno, por suerte aprendí a medio a separar eso y tratar de decir a los chicos que no pasa nada, que si tuviste un mal partido, no pasa nada, tenés que seguir adelante, tenés que confiar en vos, no tiene que haber duda, pero bueno, como te digo, entiendo ese fanatismo al hincha, entiendo que hay que salir a ganar, nosotros siempre vamos a hacer eso. Pero bueno, capaz que un poco me molesta así cuando se la agarran con algún chico, con alguien en particular, eso no está bueno. Y nosotros se sufre, porque obviamente uno lee, le llegan las cosas a la familia. Pero bueno, siempre hay que ser positivo y tratar de ayudar a no caer en esa. Y como digo, a mí soy muy autocrítico y me gusta que me digan las cosas de frente y siempre que me lo venga a decir, bueno, Luqui, los chicos del plantel, el cuerpo técnico, y analizar esa crítica y mejorarla. Comparto con Nico, también de manera entender al hincha, que el hincha es así, y eso nosotros no lo vamos a cambiar, sí saber que el hincha muchas veces analiza en base al resultado. Quizás vos no tuviste un buen partido, pero ganaste, y entonces se tapa todo con que ganaste y conseguiste los 3 puntos. Entonces, para nosotros, que somos profesionales de esto, entendemos como grupo que el análisis es mucho más profundo, que muchas veces quizás hacemos mucho mérito para superar al rival, para ganar los partidos, que es el objetivo nuestro cada vez que entramos a una cancha, como cualquier laburante que va a su trabajo y quiere hacer las cosas bien, nosotros es lo mismo. Y nosotros tenemos el deber de analizar todo el contexto, no solo el resultado. Entonces, a partir de ahí, es como que en mi caso hago una diferencia en cuanto a ver quién critica o quién no. Siempre lo voy a respetar. Perdón. En mi caso he respondido mensajes, pero muchas veces, como dice Nico, cuando hay falta de respeto, no me gusta en absoluto. O cuando directamente se habla de la ignorancia, muchas veces he invitado a gente que me ha mandado mensaje a que vaya al club y que vea los trabajos que hacemos, cómo entrenamos y qué es lo que buscamos. Después, en el partido pasan un montón de cosas, un montón de situaciones, un montón de variables que nosotros podemos o no manejar. Y bueno, a veces la pelota pega en el palo y entra, y a veces pega en el palo y va afuera. Entonces, saber que nosotros como grupo no tenemos ninguna duda en cuanto a lo que hacemos en el día a día y a lo que intentamos hacer partido tras partido, apoyándonos en la idea de juego que tenemos, que nos sentimos muy representados. Entonces, para resumirlo, sabemos que el hincha te analiza en base al resultado. Entonces, a partir de ahí hay que marcar una diferencia. A eso un poco apuntaba, o iba a apuntar en la tercera pregunta, un poco de lo que dijo Nico, un poco de lo que decías vos, la tenía apuntada de repente. Que justamente en esa vorágine del día a día, de esa locura, que para mí particularmente es por ahí que hay una crítica, cuando todavía no hay ni siquiera una etapa final, cuando se va segundo, cuando los números lo avalan. Eso yo es a lo que apunto, ¿no? Yo creo que es muchas veces desmedido tanto desde el elogio que se tiene como desde la crítica. O sea, tanto cuando el elogio una fecha es porque se ha lucido San Martín. Y también una fecha es porque San Martín ha ido lamentablemente mal, lamentablemente no se le han dado las cosas y hubo un traspié. También es desmedido en cualquier sí, circunstancia y en cualquier vara. Por eso yo digo, ¿cómo conviven ustedes puertas adentro de repente?
¿Y cómo es su autocrítica de repente entre ustedes para complementarse como plantel? ¿Cuál es el mensaje que ustedes bajan como plantel en esa convivencia? Nico recién me decía o hablaba un poco de los chicos que hay los que se les cae muchas veces, a los chicos a los que les habla él. Vos me hablabas un poco también de lo desmedido que es la crítica y el elogio. Ahora, ¿cómo ustedes como plantel funcionan y coexisten en ese mundo para que la autocrítica, para que la crítica no devore, claro, no devore el adentro y ustedes tengan una autocrítica sana hacia ustedes? ¿Cuál es el mensaje que ustedes bajan en ese momento? Es un mensaje de decir, tranquilicémonos, nosotros sabemos como grupo lo que hacemos en el día a día para afrontar el partido y hacer las cosas de la mejor manera. Puede salir o no, pero nosotros estamos tranquilos con esa forma y con la forma con la que entrenamos y laburamos todos los días. De ahí también parte la humildad para saber y darse cuenta de que quizá a veces cometemos errores y que no tenemos que entrar en el cinismo de decir, no, bueno, pero nosotros por tener una idea clara nos tiene que ir bien. O no podemos fallar. Obvio que podemos fallar, como toda persona en su trabajo. Pero bueno, tenemos que encontrar un equilibrio y el mensaje sobre todo es ese, que estamos en un club grande, en un club urgido de resultados también, de volver a Primera División. Y nuestro objetivo es ese, y aún un poco más profundo todavía. Pero el mensaje es ese, falta mucho tiempo todavía. Hay que tomar tanto los elogios como las críticas con calma, saber de quién viene y sobre todo saber nosotros, no mentirnos como compañero, como grupo, de lo que se hace bien o lo que se hace mal. Sí, tampoco no entrar también en los elogios, cuando capaz que vos tenés un partido bueno y tenés un millón de mensajes, te va bien. Tenés que ser autocrítico. Yo creo que lo mejor es ser autocrítico con uno mismo. Preguntar a los compañeros o que te digan. A mí me gusta mucho que me vengan a hablar y decir, Nico, vi esto, necesito esto, y al charlarlo, es la mejor manera. Y como dice Luqui, el mensaje es bajar la tranquilidad. Si los chicos que vinieron, los chicos que pasaron por acá, por algo es, las condiciones que tienen. Pero bueno, es verdad que los resultados mandan. Pero bueno, nosotros tenemos la tranquilidad de la idea de juego nuestra, de cómo trabajamos, de cómo siempre lo vamos a plasmar en la cancha. Y Luqui lo dijo, no, capaz que hay un partido que la pelota no quiere entrar, y bueno, pero nosotros sabemos que siempre vamos a apuntar a esa idea de juego, estemos donde estemos, y tenemos la clase de jugadores para hacerlo. Entonces, es bajar la tranquilidad para todos los chicos. ¿Combina el buzo con el pelo o con la mesa y con la medialuna o todo? Por ahí siguiendo una línea de lo que viene siendo lo futbolístico y ya por ahí adentrándonos un poco más a hablar de sus casos más personales, de repente uno piensa que tanto en la crítica como en el elogio nadie está libre de repente. Todo es algo irregular, son etapas, son momentos de cada uno, pero sí creo que en mayor o en menor medida también uno está expuesto para lo bueno y para lo malo, ¿no? Creo que de esa forma, hablando un poco más de ustedes, más encarando más la parte de ustedes, si bien hay una crítica puntual muchas veces en las que se cae en nombres puntuales, también yo creo que hay un grupo selecto, no sé si comparten ustedes, tal vez no porque es hablar de ustedes mismos, pero también hay un grupo selecto en el que el hincha por ahí hoy en día siente una identificación y el hincha mismo también veo que los adoptó porque es una identificación que el hincha siente. Bueno, vos Luca que estás hace mucho tiempo en el club, Nico también se ganó cierto cariño por el hincha, me parece que hay una identificación importante con ustedes, con los que se quedaron, y en base a eso, ¿cómo entienden ustedes particularmente lo que es eso? La adopción que tiene el hincha con uno, que el hincha se siente identificado con uno,
el cariño o bueno, recién hablamos de la crítica, pero en este caso el elogio que uno puede recibir, ¿cómo se siente eso para ustedes particularmente en ese grupo? Yo en este caso, permíteme, voy a hablar de Nico, que está acá y que para mí es un caso muy, muy especial. Considero lo mismo que vos, que el hincha de San Martín hoy se ve muy identificado con lo que hace Nico dentro de la cancha. ¿Y por qué lo digo así? Porque nosotros como compañeros y como en el día a día estamos con él, sabemos lo que él hace para estar así. Entonces, yo siendo tucumano y que el hincha de San Martín lo considera a Nico como lo considera, es algo hermoso. Tanto a él, como a Pelle, como a Hernán, como quizás soy egoísta, te nombro a alguno, seguramente alguno voy a dejar afuera, pero por decirte algunos ejemplos, pero bueno, acá ya que estoy compartiendo esta nota con él, que es un placer, me pagó. Te lo digo, me pagó, recién me trajo ahí 3 medialunas, pero no, es algo lindo ver el esfuerzo que hace Nico, o que hacemos todo, en algún punto también te lo demuestran y la verdad que es muy lindo el cariño. Bueno, nada, son lindas las palabras porque uno lo hace bien, bueno, como decía él, es un caso capaz mío en particular, estar lejos de la familia, pero yo se lo dije, bueno, al cuerpo técnico, al club, a ellos, a los chicos, cuando yo renové este año fue mucho tuvo que ver el grupo que se quedó, el cuerpo técnico que uno te pide que te quedes, la gente, lo que significa el club, pero principalmente por los chicos que se quedaron. Yo iba viendo que, bueno, que se quedaba Luke, que se quedaba Tino, Pelle, Rodri, Hernán, y yo quería seguir. Y como te dije capaz antes de la pregunta anterior, son lindos los elogios, por el momento que estamos pasando todo el grupo, pero bueno, no hay que confundirse, hay que seguir por este camino del trabajo, de la humildad. Este grupo tiene mucha humildad. Lo bueno es que nos decimos las cosas, no nos gusta algo, nos decimos las cosas en la cara. Entonces yo creo que ahí esa es la clave nuestra. Y creo que se ha reflejado el otro día el partido que de local que Luque hace el golazo, como nos ponemos todos contentos en ese festejo, cómo le va bien a uno, y yo creo que ahí marca una diferencia. Bueno, siguiendo un poco esa línea, un poco para cerrar con la segunda pregunta referida a eso, así como entiendo que pertenecen a un cierto grupo de selectos o muy particulares para el hincha, con los cuales uno, bueno, insisto, con la identificación que el hincha siente con jugadores muy puntuales, ese lugar también de, entre comillas, privilegio, si se quiere, también te hace asumir y te da y te quita en esa obligación, si se quiere, inconscientemente, que te hacen asumir de ese lugar, de ese compromiso, de decir, yo me siento identificado con vos, y entonces es como que el hincha espera y pone una expectativa muy alta sobre ciertas personas, porque justamente siente o tal vez percibe o ve a través de un jugador en particular lo que le gustaría ver o lo que le gustaría sentir. Entonces, desde ese lugar obligado, que si se quiere y se entiende, ¿siente que a ustedes lo hacen asumir un compromiso aún mayor con la causa, más allá de que tiene el grupo? ¿Ustedes lo sienten de forma personal que usted tiene que asumir un rol que tiene un plus, más allá de que simplemente del jugador, que es un poco más extendido, un poco más allá? ¿Sienten eso ustedes? Sí, en mi caso yo creo que está bueno. Bueno, el año pasado, bueno, Luke y Tino, Pelle, los referentes, a nosotros siempre nos hicieron sentir ¿cómo se dice? Lo perteneciente a lo que significa el club. Entonces, bueno, a uno eso le marca el camino, lo que significa. Y este año capaz que bueno, que ahora capaz nos sumamos Ernie, López y yo al grupo ese de los chicos. Está bueno marcar ese camino, sentir esa obligación, que como digo que es linda. Y yo creo que a mí en particular me gusta mucho contagiar dentro de la cancha.
y yo creo que eso lo tenemos todos, todos los chicos del plantel. Y bueno, el cuerpo técnico eso te lo hace saber, que está muy bueno, pero bueno, hay que estar tranquilo y saber que las cosas las estamos haciendo bien y nosotros transmitir esa seguridad y tranquilidad para los chicos. Sí, igual, considero que teniendo gente como la que tenemos dentro del grupo, como Tino, Pelle, Darío, que son quizás los más grandes y quienes también nos marcan el camino a nosotros, y que en algún momento o en algún punto yo sentía la obligación de ir cambiando los planteles, de que los chicos que iban llegando sepan al lugar que llegaban, sepan con qué se iban a encontrar en la cancha o en la ciudad misma, que es una locura, y eso lo dicen cada vez que les toca dar una entrevista, que la gente es muy apasionada y en cualquier lugar, en cualquier momento, te hace saber que San Martín es San Martín y que tiene que estar siempre arriba. Entonces, el rol que se cumple es ese, y sobre todo es el disfrute del día a día. Esa, para mí, es la clave total de cualquier grupo de jugadores y de personas, sobre todo. Entonces, si se disfruta mucho en el día a día, que como dice Nico, nos alegramos mucho cuando cualquiera de los chicos le toca hacer un gol porque sabemos lo que hacen. Entonces, se disfruta muchísimo y a partir de eso todo fluye. Entonces, nos hacemos cargo de esa imagen que quizá damos para el afuera, que está buena, pero sobre todo nosotros la tenemos que dar para los chicos que están arrancando y que en el día a día viven lo que es San Martín. Y déjame agregar que, como dijo Luqui, es disfrutar el día a día y la verdad que lo hacemos. Cada entrenamiento sale muy bien porque obviamente es una obligación que tenemos, pero al disfrutarlo yo creo que es un plus y sale muy bien, cada vez mejor. Vamos. Esta weá, de eso habló todo el mundo, boludo. Ese día, cómo se aclaró. Y si vos sos el que no lo seguís, digamos, ¿sabés cómo la sigo? Ah, bueno, pero igual la de Luco, boludo. Así, pa, así. Aparte, el otro le cortó más o menos mal, de hecho, muchas gracias. Claro, porque no quería seguir. No, pero él no quería seguir porque imagínate, se ha quebrado. Es más, así le he dicho, hemos logrado el objetivo imposible. Se hizo esa basura, boludo. Falso. Se pellizcó para llorar, porque iba a llorar. Por eso de hecho, ese día hemos logrado un imposible, o sea. Hijo de puta eso. ¿Qué quiere pasar? Inver, ese está. Este después de extorsión. Inver es un hijo de puta. Inver es un hijo de puta. Y Tino es un falso. No. Tino es. Sí, pero también de lo mejor de Inver. No, el paraguas es un mentiroso. Y Pelle está enfermo. Está enfermo. Está bien, está enfermo. ¿Por qué? Vamos. Dale. Ya adentrándonos previamente en la anterior pregunta y ahora también un poco más ya de lleno lo que es la parte. Como creo que se identifican nuestras entrevistas de tal vez. Por ahí llevar paralelamente lo que es lo profesional con lo personal, tratar que por ahí se pueda tener un concepto y una mirada mucho más allá del futbolista con ustedes, para el que ve las notas. Me parece que siempre es importante eso, porque bueno, en principio ahora, en este momento, creo que en este momento y en el momento previo de venir acá, por ahí, no sabía cómo encarar esta pregunta. De hecho, la armé y la desarmé varias veces. Fui muy minucioso en la forma de hacerla, ¿no? Y me preguntaba y reflexionaba yo por ahí una semana antes, dos semanas antes de decir o de decirle a Gonzalo o a Ale que tenía ganas de volver a hacer entrevistas, con quién arrancar, con quién hacer de vuelta las entrevistas. Y tuvo una razón por la cual la hice con ustedes dos particularmente. Primero porque vi que tienen una relación muy buena, de muy buena amistad. Bueno, los valores se ven a leguas. Y también creo que porque uno de este lugar entiende, ve
o pudo ver un poco más allá, tuvo la oportunidad de ver un poco más allá, que a lo largo de este proceso que ya hablamos de lo que fue este camino hasta el día de hoy, creo que ustedes, más allá de una amistad, de un compañerismo, también comparten el hecho de haber por ahí tenido que transitar en este campeonato y en esta labor, paralelamente un camino no fácil, de manera personal, de manera familiar. Y de repente, por eso creo que era la razón por la cual los reuní también hoy. Y ahí es cuando yo hablo y me gusta hablar de cuando el jugador se saca el traje de superhéroe. Cuando el jugador se pone el traje de superhéroe todos los fines de semana y cuando se lo saca y vuelve a su casa, es una persona más que tiene un problema más como cualquier otro. Y de repente, a partir de eso, a partir de lo que ustedes transitaron de forma personal y profesional paralelamente, quería preguntarles puntualmente desde su lugar y a partir de ello, ¿qué percepción, después de todo lo transitado, tienen hoy de la vida cuando de repente tuvieron que enfrentarse por lo que pasaron, llevar adelante los temas de manera familiar como lo hicieron? De repente, en esa reflexión, ¿qué creen desde su percepción de la vida que hoy tienen? ¿Qué te da y qué te quita eso? Seguramente te da mucho por un lado y seguramente te quita por otro. Y me parece que está muy bueno eso para adentrarse y nada, que el hincha, que la gente conozca un poco más a flor de piel todo eso. Me parece que bien lo vale y bien merecido lo tiene ese espacio. Nico, te toca. Sí, complicada la pregunta. Yo creo que es, te cambia mucho, te cambia rotundamente la vida cuando capaz te golpea, y más con, bueno, en mi caso particular, con un hijo. Pero, y empezás a valorar otras cosas, que capaz que antes te hacía problema por algo mínimo, por como, o vamos a llevarlo a la cancha, capaz que algún comentario que no te gustaba y te ponías muy mal, y ahora decís, pero no me puedo poner mal por esto si hay cosas peores. Bueno, en mi caso, como te conté antes, el año pasado con Pipe, después yo no sabía si iba a renovar acá, después, bueno, como te decía, tuvo mucho que ver el cuerpo técnico y los chicos que se quedaron. Y hoy estoy acá por mi familia, que puede bancarme, y mi señora, que está allá con todo el tema del gordo, y él, es ella la que pone el cuerpo. Yo, la verdad, que es algo mínimo, si se quiere decir, porque la que se banca todo es ella, con mi familia. El tema de ir al hospital, pasar frío, medicamento, todo lo que te quiera imaginar. Entonces yo quiero llevarlo y devolvérselo como adentro de la cancha. Es como que quiero pagárselo así, que no me vean bajón ni nada. Y quiero remarcar, bueno, que tanto el club como el cuerpo técnico y los chicos son los que me dan esa motivación a mí para pasar por el momento que estoy. Y como te digo, no hay que dejarse llevar por cosas mínimas. Hay otras cosas por disfrutar. Y la verdad que cada vez que ahora, capaz que son 2 o 3 días que yo me puedo ir y el cuerpo técnico me dice, quédate los días que vos quieras, pero yo necesito también estar acá con ellos, porque es lo que también me hace muy bien. Y nada, como te digo, quiero devolvérselo de esa manera y que no me vean aflojar. Lo mismo, quizás muchas veces no te das cuenta de las cosas hasta cuando te pasan. Entonces, nosotros teníamos el caso de Nico, de Pipe, y de verlo él en el día a día cómo lo transitaba. Que obviamente que debe ser durísimo, es muy duro, y verlo él cómo se desenvuelve es algo para admirar de verdad a él y a su familia, que bueno, tenemos la posibilidad de ver a Maru y al Gordo cada vez que vamos a Buenos Aires. Y después eso,
darse cuenta de que realmente hay cosas por las cuales ponerse mal y bueno, en nuestro caso con nuestros hijos y en cierto punto también el pilar que son las madres. En mi caso, a mi gorda le pasaron dos episodios justo cuando yo estaba jugando de acá de local y que le pedía que yo quería que vayan a la cancha y por cierto motivo u otro me decían que no porque bueno, era muy tarde y hacía frío y cuando volví a mi casa me enteraba que habían estado en el hospital a las corridas. Entonces hoy gracias a Dios está mucho mejor, pero es duro porque lo ves tan frágiles, tan vulnerables, tan chiquititos que tengan que pasar esas cosas, es duro. Entonces a nosotros no nos queda más que disfrutar y de ser nosotros, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que todo fluya y realmente darle valor a lo que es importante. ¿Qué es lo que le gusta de ti? ¿A quién? A vos. Ah, no, para mí es una obsesión. Bueno. Sí, sí. Sí, está. Es el estilo, digamos. Para mí le. Sí, sí. Lo ve cuando lo ve con la chaqueta de cuero. Yo tengo así y no me doy ni un abrazo. Sí, no. La verdad que, bueno, que depende de quién se lo pongan también. Como me dicen a mí. Aunque la mona se vista de seda. A mí la cara me ayuda. Pero como cuando me tacharon el Mister John el otro día. ¿Qué? ¿Te dejaron entrar? No me dejaron entrar, loco. Me tiré todo el ropero encima. ¿A dónde van a dejar entrar? Mister John, me limpiaron. Mentira, ¿qué te van a limpiar si te ven que sos jugador de San Martín? Ni eso. ¿En serio te han tachado? Sí, sí. Pero si. Te llamaba para que. Ya, no tenía que. Sí. Me contaste. Pero 40 minutos, por eso te ganas todo esto. Pero, ¿Nandi? Bueno, por ahí siguiendo un poco esa línea, pero ya por ahí perfilándonos un poco más a lo que es el fútbol, lo que es el fútbol atravesando por el medio a la vida de ustedes, no puede ser de otra manera. Esa locura de esa procesión interna de cada batalla personal que ustedes llevaron adelante y al mismo tiempo tener que tal vez 5 días de la semana, de lunes a viernes, procesar y tener que llevar una procesión y armarse de fuerza para todos los fines de semana, tener que salir ante miles de personas a demostrar otra cosa, a mostrar otra cara. Y de repente eso me parecía por ahí, vos hablabas por ahí de Nico, lo admirable que era de Nico, de haberse quedado. También lo tuyo, porque no es fácil en ningún caso cuando se presentan situaciones como esa. Y digo, ¿qué representa? Yo me preguntaba yo mismo, ¿qué representa para este tipo el hecho de entrar a una cancha? Y a pesar de todo, a pesar de todo lo que le pasa por el corazón, por lo que le pasa por la cabeza, jugarse la vida y perseguir un sueño paralelamente como es un objetivo de un ascenso. Uh-huh. ¿Cómo se convive con eso? Cuando tenés una carga emotiva, y con tanto psicológica como emocional, y al mismo tiempo estar jugándote todo como te lo jugaba. Es el deseo, Abu, es el deseo de también demostrar que aunque te pasen cosas negativas, tenés que salir y dar la cara y hacer lo que realmente nos gusta. Que sí, amamos jugar fútbol, toda la vida lo hicimos, entonces eso también conlleva de que lidiemos con muchas cosas personales y que quizá el afuera no le interesa eso, sí le interesa el jugador que ven ahí, que se pone la camiseta y que ve si hace el gol o no. Entonces, lo que el motor cada vez que entramos a la cancha es muy personal, cada uno busca una motivación en donde quiere, en lo que necesita en ese momento, en lo que desea y le da para adelante y no solo en nuestro caso sino en de todos los jugadores de fútbol que tienen un compromiso personal y grupal y en nuestro caso es algo muy lindo y es el único objetivo que tenemos como equipo, que es devolver a San Martín a Primera División. Entonces,
Cualquier cosa que se presenta hay que tratar de saltearla y en algún momento, al final del camino, vamos a ver si no valía la pena. No digo valía la pena porque cada día lo disfrutamos mucho, como decíamos recién, pero sí que hicimos todo para poder hacerlo. Sí, y uno cuando entra dentro de la cancha, yo creo que bueno, ahora que a mí del año pasado que vine a San Martín, ver la cancha llena es una motivación hermosa, pero también una vez que entré a la cancha yo creo que te olvidas de todo. Y lo llevo, bueno, capaz al caso nuestro, cada chico tiene su problema, su motivación, como dijo Luqui, pero yo creo que te olvidas de todo una vez que entras a la cancha, siempre con profesionalismo y tratándote, bueno, ahora en mi caso de este año es, no me sale una, bueno, no importa, yo me voy a seguir animando, no pasa nada, es eso el tema, de animarse y ver que si perdés una pelota, listo, no pasa nada. Trabajamos todos los días para, de chiquito para esto, sí pasás cosas malas, como todos, pero bueno, como decía vos, el objetivo es difícil, plantearse un objetivo a largo plazo y más acá en el fútbol argentino, pero para mí la clave es el día a día y creo que nosotros eso lo tenemos claro y que está buenísimo, como te decía antes en la pregunta anterior, de que te dan ganas de ir a entrenar, de que el grupo está buenísimo y por eso a uno eso lo deja tranquilo y sé que las cosas nos van a salir muy bien. ¿Pueden seguir? Sí. Bueno, un poco también hablando, siguiendo una línea de lo personal, pero ya más que nada de ustedes personalmente, de una definición por ahí mucho más personal, yendo más allá de lo familiar o de lo profesional, sino de ustedes mismos. Creo que el dar batalla y también la percepción que ustedes tienen de la vida misma, conociendo el lado A y el lado B que tiene, también por sus historias personales y creo por el saber de dónde vienen ustedes. No sé si me equivoco, pero el hecho también de compartir historias de sus padres, por ejemplo, como de sus padres siendo ex combatientes de Malvinas, es algo que les debe haber replanteado en muchas ocasiones también su vida, de su forma de percibirla, en los valores también que tienen inculcados, como para pelearla en un camino cuando se presenta duro, cuando se presenta difícil. Yo le quería preguntar en base a eso, ¿qué les representa eso también a ustedes? ¿Y en cuánto creen que pudo haberle influenciado en su vida la historia de ellos, particularmente de cada padre de ustedes? Porque es una historia que está buena. Sí, bueno, tuve el orgullo de conocer al papá de Luqui y siempre lo ves como es. Yo, a ver, no, nunca pude charlar más de 5 minutos, capaz que lo vi poquito, pero vamos y cada vez que sale lo van a saludar todo, entonces te das cuenta la clase de persona que es. Y bueno, mi viejo también es un tipo muy alegre, muy gracioso y como te decía, pasaron cosas tremendas ellos, entonces, ¿de qué te vas a quejar? Sí sirve de motivación por las cosas que pasaron. La verdad que cuando fuimos al partido de Quilmes, bueno, yo justo estuve lesionado, pero el homenaje que le hizo Luqui fue hermoso, fue tremendo. Y sé lo que siente por el papá. Pero bueno, son casos de ellos dos especiales y que pasaron cosas horribles, pero cómo te das cuenta de que eso no importa y cómo se vieron adelante. Y hoy yo hoy veo a mi viejo y bueno, siento mucho orgullo de él. Y bueno, me guió hasta al camino de que soy hoy y de valorar mucho las cosas. También, igual. Hablar de nuestros papás es motivo de orgullo muy grande por lo que pasaron y por cómo la pelean el día a día, porque siempre digo lo mismo, no es fácil. Para ellos no fue fácil ir a una guerra. Con la edad que tenían, con las cosas que le dieron y las cosas que tuvieron que pasar. Entonces hoy mi viejo, después de criar 4 hijos,
y de estar con mi mamá, que en ese momento era novia de él, nos ha inculcado, y creo yo que parte de lo que yo soy o lo que yo puedo transmitir es por él y por mi vieja y por el camino que nos marcaron siempre. Siempre, aunque la cosa se ponga difícil, siempre había una solución, o siempre trataban de buscar una solución. No se quedaban bajo ningún punto de vista con que no se podía. O sea, para ellos nada era imposible. Entonces, en algún punto quizás inconscientemente nosotros, o yo en mi caso, eso que hizo mi viejo hace que sea como soy, que disfrute mucho el día a día, que tenga la personalidad que tengo, que bueno, que me ha abierto muchas puertas también, y eso es importante, sobre todo, como siempre decimos, ser buena gente. Después vamos a errar pase, voy a tirar centro por abajo, le voy a reventar la panza al lateral derecho, pero sí, obvio. En algún punto que te crucen y te saluden y te consideren buena persona, con eso considero que debe ser el motivo y el orgullo más grande de mi viejo. Entonces tratamos de mantener en el alto eso con Nico, que también tuvo la posibilidad de conocer a su papá, y nada, es orgullo inmenso. No hay que olvidarlo nunca. Yo acabo de borrar eso, boludo. Después lo vamos a extorsionar por camiseta. Yo creo que nunca me río tanto como... Te invitó al casamiento de Inter. No me llegó la invitación. ¿Podemos hacer salir? Porque si se le cancelaban 10 personas, puede ser. O después de 12, porque ya ahí está todo mamado y no ven claro. Que no metido. Bueno, retomando un poco el tema San Martín, en cuanto a lo que veníamos hablando en esta entrevista, en lo que fue el recorrido hasta el día de hoy, le tocó a ustedes marcar goles, o sea, ya hablando un poco más de lo futbolístico, el momento muy específico y en un contexto muy específico personalmente para ustedes, festejos inolvidables de repente también que quedaron enmarcados, bueno, haciendo honor a Ale y a Gonza con la foto, momentos inolvidables que quedaron retratados en su momento, en sus desahogos emocionales también. ¿Qué representó para ustedes esos momentos, para ustedes de marcar goles en esos momentos claves, en esos contextos en los que se dieron? ¿Y qué recuerdos tienen de lo que pasaron en el momento ese puntual, en ambas ocasiones, incluso con la Ciudadela repleta y habiendo ganado en ambas ocasiones? Y el mío fue ideal porque, bueno, justo creo unos días antes me habían preguntado, creo una nota, qué pensaba de cuando hago un gol ahí de local, y nada, era lo ideal, lo soñado con nuestra gente. Y justo se dio que, bueno, mi señora y Pipe vinieron a Tucumán para pasar unos días conmigo, y a los dos días Pipe presentó fiebre, presentó síntomas de lo que tiene él, y tuvimos que llevarlo al hospital. Estuvo 6 días internado, yo sin poder verlo a él ni a Maru. Y justo se venía el partido con Almagro, que bueno, justo es un club que bueno, que yo nací ahí, que jugué toda mi vida y que quiero mucho. Y bueno, se dio justo en ese contexto, pero fue una semana muy atípica mía, donde no dormí nada, donde estaba muy preocupado. Como te dije antes, los chicos sabían, el cuerpo técnico sabía y estaban pendientes a eso. Y justo, bueno, se me dio de hacer el gol y nada, se me vino a la cabeza todo. Todo el sacrificio que hace mi señora, mi familia, ella se enteró recién a la noche. Y bueno, justo uno de los chicos me dice, sacate la canchera que está en la foto de Pipe. Y ver hacer el gol y ver cómo todos los chicos vinieron a abrazarme, cómo creo que viene el Rusito Rivolsi a saludarme, es algo que no me lo olvido más. Y justo en ese contexto, pero yo creo que fue algo ideal. También, igual, creo que tuve la posibilidad de cada gol que pude hacer acá, siempre había algún
algún motivo especial. El primer gol fue contra Santa Marina y ese día cumplía el primer añito Isabela. Después contra Ferro en el reducido. Lo considero especial porque no había tenido la posibilidad de estar disponible en el último partido con Tigre acá de local por 5 amarillas y volví a jugar ahí. Y si bien perdimos, el gol en ese momento nos sentía a nosotros más cerca de igualar el partido. Después contra Quilmes, que fue el día del 2 de abril, del homenaje a los héroes de Malvinas, a mi viejo, papá de Nico. Todo tiene algo que ver. Después contra Chacarita, que hacía mucho tiempo que San Martín no ganaba en esa cancha. Y era un propósito nuestro como equipo y sirvió para que ganáramos. Y después el otro día, el último partido acá de local, que metí el gol ese y lo que todos me preguntaban era si había disfrutado del gol. Y yo en realidad le decía que lo que más había disfrutado era la corrida hacia el córner y el abrazo con mis compañeros, que estuvieron prácticamente casi todos, y también el hecho de que ese partido volvían a la cancha mi nena, mi esposa, que en este año no habían venido nunca, y yo les había pedido por favor que vengan, entonces fue tremendo. Ya metido de lleno nuevamente en lo que es el presente inmediato de San Martín y un poco de algo que hablamos en las primeras preguntas, retomando eso, sobre lo que era la crítica sobre el plantel, sobre algunos jugadores en puntual, pero ahora específicamente hablando del caso del técnico, ¿no? ¿Por qué quiero llevarlo a ese punto? Porque creo que ustedes dos tienen una particularidad con la llegada de Pablo, que creo que ustedes creo que se potenciaron con la llegada de él, creo que ustedes encontraron su mejor versión cuando encontraron el laburo con Pablo, cuando encontraron... creo que es ideal que encontraron en su estructura, tanto del trabajo como de idea de juego y demás. Y creo que son palabra autorizada dentro de poder hablarlo, porque creo que son una referencia inmediata en lo que es la era de Müner en San Martín, ustedes dos. Y les quería preguntar, ¿qué les pasa a ustedes cuando... Es muy parecido de repente a lo que puede llegar a pasar porque con un plantel, porque también están adentro un cuerpo técnico. ¿Qué les pasa a ustedes cuando hay una crítica sobre el plan de trabajo o sobre lo que pasa hoy en día con el cuerpo técnico? Que de repente hay veces que me da la sensación que pareciera que hubiera una campaña hasta en contra del técnico. No sé, uno ya llega al extremo de pensar eso muchas veces. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven eso? Y quería saber también personalmente, ¿hasta dónde llega el apoyo ustedes de hoy en día para con ellos? Ya que, bueno, ustedes creo que sacaron demasiado beneficio de su laburo. En mi caso pienso, o a mí me genera mucha tristeza, ya sea en este caso con Pablo y su cuerpo técnico, o cuando se critica de manera desmedida a un compañero. Porque al fin y al cabo... El que termina siendo perjudicado no es ni Pablo, ni Nico, ni Lucas Diarte, ni cualquiera, sino San Martín. Entonces, hay que tener un equilibrio en ese sentido y yo en lo personal con Pablo voy a estar agradecido siempre porque me ha hecho crecer a mí como persona y como jugador. Me ha dado o nos han dado herramientas como para nosotros crecer, para nosotros desenvolvernos de la manera que hoy lo hacemos. Tuvimos mucho que ver porque considero que estuvimos abiertos al aprendizaje y al querer aprender día a día, que no es fácil y tampoco es fácil cuando quizá entra en un ambiente de comodidad en el que sabes que hay veces quizá no te hace falta hacer tanto como para mostrar que jugás y acá es en el día a día a pleno.
con la confianza que tenemos con él, con su cuerpo técnico. Entonces creo que ese ida y vuelta es muy bueno, es muy beneficioso para nosotros y nosotros tratamos de entregárselo al equipo. Después, la única manera que tenemos nosotros de defender a Pablo y a su cuerpo técnico es en el laburo, es mostrar el laburo, es ser eficiente cada partido, es ejecutar el plan de partido que ellos preparan y hacerlo de la mejor manera. Es la única manera que nosotros tenemos de defenderlo y creo que lo estamos haciendo muy bien, bastante bien. Y como siempre decimos en cada posibilidad que tenemos, realmente nos sentimos identificados con la forma que tiene San Martín de jugar. Porque San Martín tiene una historia y históricamente San Martín nunca jugó un fútbol como el que juega hoy. A algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero la gente va a la cancha y sabe que tanto de local como de visitante San Martín sabe lo que juega y eso es importante en una categoría tan dura como es la Primera Nacional. Sí, en mi caso, algunas veces, a ver, te toca entender la crítica, pero ya no me gusta cuando es muy desmedida, como te decía antes, hacia el cuerpo técnico, tanto como nosotros, porque si se critica al cuerpo técnico también nos están criticando a nosotros. Yo me siento muy identificado con todo ello y, como dijo Luqui, yo personalmente le agradezco y le sigo agradeciendo siempre porque a mí me hizo crecer muchísimo y hasta el día de hoy sigo aprendiendo muchísimo, muchísimo en el día a día, tanto como jugador, pero también como persona, cómo se manejan. Y cuando ves que se critica, capaz que, yo qué sé, en los cambios, en la idea de juego, en esto, el otro, te molesta, porque nosotros, nadie ve lo que está haciendo por el club y por lo que está dejando a futuro en el club. Está haciendo las cosas muy bien, en particular mío. Está haciendo crecer a San Martín y eso la verdad que es un logro impresionante. Cómo hace crecer a los chicos, cómo le da la oportunidad al chico de 17 años, lo pone a la altura de Pelle, de Tino, te da todo. La verdad que en el día a día es genial eso. Entonces a uno le molesta un poco eso. Pero bueno, nosotros estamos a muerte con ello y lo vamos a seguir defendiendo de tal manera tanto adentro como fuera de la cancha. Ya para finalizar y cerrando como empezamos esta charla, pidiéndole una respuesta atemporal y que de repente sea válida para dentro de 6 meses, para después de la final de este campeonato, ¿qué ven más allá ustedes de este torneo en base a su deseo ligado con San Martín? Sabemos que las ofertas del mercado de verano van a ser muchas, se van a potenciar y quiero saber en base a ustedes cuál es su finalidad y cuál es su deseo final después de hoy, después de finalizar este torneo. Mientras tanto, seguir disfrutando del día a día acá, del club de San Martín, que es muy grande, y sobre todo que nos encuentre de acá a fin de año con San Martín en Primera División, que es el único y el gran objetivo que tenemos todos. San Martín siga creciendo como lo está haciendo, como decía Nico recién, de una manera exponencial en todos sus aspectos, y eso es bueno porque al fin y al cabo queda para San Martín. Pues los jugadores, como dicen todos, pasamos, algunos pueden dejar algo, otros no, pero el disfrute del día a día es importante y ojalá nos encuentre a todos festejando a fin de año. Sí, lo dijo Luqui, en el día a día el tema de disfrutarlo, yo creo que es lo más importante. Que acá lo único importante también es el club, que siga creciendo, que están haciendo las cosas muy bien y que ojalá que nos toque a nosotros estar en las páginas del club a fin de año, dejando al club en primera. Y nada, porque la verdad que tanto el cuerpo técnico como el grupo que hay se lo merece y dejarle ese regalo a la gente. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias, Hugo. Tremendo.